Buenas noches, como todos los viernes, estamos aquí en Visión 7 Internacional para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés y realmente con mucha información. Fíjense que hoy el presidente de, de Grecia se tuvo que ir del desfile militar por las protestas en contra del ajuste, el Consejo de Seguridad decidió finalizar las tareas de la OTAN en Libia, decidió formalmente, Qatar admitió que tenía soldados en Libia, hay indignados en Londres, mucha información internacional, pero nosotros tenemos algo muy especial. Estuvo en Buenos Aires. El presidente del Paraguay, unas horas nada más, y nos concedió, como había prometido en el 2007, una entrevista exclusiva como presidente del Paraguay. Y hablando de Grecia, Pedro, qué lectura que merece el, el programa de, de rescate que hicieron ¿no? con el tema de los bancos. Ya vamos a tratar seguramente este tema en, en los próximos programas. Hoy nos vamos a ocupar también de Chile. Vamos a repasar qué es lo que está pasando a Chile a tres meses de iniciada la protesta. Pareciera que la única respuesta que tiene el gobierno es la represión. Hoy otra vez hubo. Eh, graves conflictos, represión a estudiantes secundarios eh, que estaban manifestándose junto a las orillas del río Mapocho, eh, más de 30 jóvenes detenidos, jóvenes menores de edad. La situación está bastante grave. Vamos a repasar en un informe cuál es la situación precisamente del conflicto de eh, los estudiantes con el gobierno, un gobierno de Piñera sin respuestas. Y esta semana también hubo una noticia muy importante y es que ETA, la organización vasca, decidió dejar las armas. Esto no significa, por supuesto, que dejó sus reivindicaciones históricas de autodeterminación e independencia, pero sí que ha elegido otro camino. Esto sucede a poco más de 20 días de las elecciones generales en España que van a ser el 20 de noviembre. Así que bueno, sobre esto vamos a hacer un informe. Y bueno, y vamos de lo prometido a cumplir con, con las promesas. Vamos ya mismo a, a ver el tema de Fernando Lugo, presidente del Paraguay. Pero antes de ver la entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle esta semana, vamos a recordar lo que nos decía Fernando Lugo cuando todavía no era presidente. Vino como candidato a la Argentina. En ese momento, un candidato que todavía no terminaba de perfilarse si, si, si era candidato presidencial o no, era el hombre propuesto por los movimientos sociales y estuvo con Visión 7 Internacional. Vamos a recordar eh, un párrafo de esa entrevista, es del año 2007. El Lugo, podríamos decir, precandidato a presidente de la Nación. A ver qué nos decía entonces. Tener a Lugo con nosotros este sábado Muchísimas gracias y muchísima suerte Igualmente, y la suerte para ustedes sí. Podemos comprometerte como presidente sí. del Paraguay a, ver, que sí, vas claro. a este programa también Con mucho gusto, con mucho gusto bueno. Creo que lo han hecho otros, ¿no? Eh, bueno, sí, que han tenido suerte después de estar con nosotros ¿Con quién sí. de ustedes? ¿Y ella se refiere a Evo Morales Evo Morales por lo menos tuvo suerte después de que yo lo entrevistara Ella no sé si da suerte mismo. Como Mirta Muchísimas bueno, gracias A los mensajes Sí, y eh, que da suerte también es Arturo Baril a ver, bueno, tuvimos un problemita pero, ahí. No, con era el parte audio. de la emisión. Pero pero bueno, ¿nos, ¿podemos volver al, al, al video 2007 o no? Vamos adelante entonces con la entrevista. ¿Eh? Eh, avanzamos con la entrevista que le hicimos. Fernando Lugo estuvo en Buenos Aires por el tema del eh, voto de los paraguayos que se habilitó a, a través de un referéndum. Los paraguayos que residentes fuera de, del país pueden votar. Una importante. Eh, colonia Paraguaya en Argentina, obviamente. Lugo vino a tomar contacto con ellos y vamos ya a la primera parte de la entrevista que le hicimos, donde habla Fernando Lugo de su gestión, de las asignaturas pendientes de su gestión, el tema eh, de la reforma agraria, varios eh, cuestiones que vamos a compartir con ustedes. Fernando Lugo, presidente de Paraguay con visión siete internacional. Presidente Lugo, un gusto estar otra vez con usted, eh, que esté con nosotros en Misión City Internacional. Vino en su momento como candidato a la presidencia. Dijo que cuando regresara a la Argentina estaría otra vez en nuestro programa ya como presidente. Así que realmente un gusto poder conversar con usted. Además, eh, Paraguay no solamente está cercano desde el punto de vista geográfico, sino que tiene que ver con toda esta corriente de su gobierno progresista hoy en América Latina que está tratando de impulsar. Muchos cambios y muchas dificultades. Y tal vez la, la primera pregunta tiene que ver con su visita anterior. Usted dijo que tenía algunos proyectos. Nos gustaría saber, en este tiempo transcurrido, qué pudo hacer de aquello que tenía ganas de hacer y dónde siente que no pudo avanzar en aquello que quería avanzar. Qué gran pregunta, ¿no? <laughs> pues tenemos vale tiempo, no se preocupe. <laughs> Pero un gusto estar con ustedes de nuevo. Lastimosamente también... No hemos disminuido mucho el índice de pobreza en el país. No siempre, como decíamos, los deseos este, se pueden cumplir en, en tres años. La reforma agraria es otra deuda que tenemos. Hoy estamos como avanzando en una cuestión de tenencia de la tierra. Yo creo que es un punto focal. Yo creo que uno de los aspectos de la inequidad eh, social y económica es la estructura de tenencia de la tierra en Paraguay que lastimosamente no tenemos un catastro nacional de propiedades, eh, hay dificultades jurídicas inclusive eh, que reflejan nuestras dificultades. Nosotros no, no vamos a negar que hay problemas en Paraguay, pero sí también decimos que hay avances y esos avances los celebramos. Eh, usted menciona, Presidente, varios temas que tienen que ver con lo económico en cuanto a, a, a las deficiencias, o lo, lo todavía no ha no logrado, ¿no? El tema de la reforma agraria, el tema de la pobreza, el tema de la concentración del eh, ingreso. ¿Qué es lo que impidió avanzar en ese plano? ¿Hay reformas estructurales que todavía no se han podido hacer? ¿Con qué eh, se chocó para no poder avanzar más en ese plano? Es una deuda nuestra, nuestra de, del país, al interior, ¿verdad? No? Eh, se ha tenido hace unos años, incluso un préstamo del Banco Mundial para hacer el catastro nacional de propiedades, pero se ha avanzado muy poco, en un 12 a 15%. Es decir, es una deuda, yo creo que tenemos que seguir avanzando. Ahora hay un proyecto hay un proyecto de, de hacerlo a nivel nacional y yo creo que eso va a definir y va a agilizar y va a facilitar una genuina reforma agraria porque vamos a ver quiénes son los auténticos y genuinos dueños de las tierras también. Yo creo que ser genuinamente democrático pasa también por la aceptación de las diferencias. Yo sé que en Paraguay muchos sectores de poder inclusive no tienen la simpatía de Fernando Lugo, Fernando Lugo no es un político que viene de la militancia de los partidos políticos tradicionales. Viene a romper una estructura de partido y, o, eh, hegemónico de más de 60 años. Eh, viene un, y viene como armando un, un, un engranaje de una serie de partidos progresistas que hoy día se llama Frente Guazú, con organizaciones sociales, campesinas, indígenas, y también un partido político como el PLRA que es un partido también centenario, ¿verdad? y que muchas de las cosas se tenían que romper ciertos paradigmas de hacer política. Entonces yo creo que en ese sentido ¿sí? hay rupturas para con el pasado, en la forma de hacer política, y hay también deudas, porque hay aquellos que están y tienen una sensación de desencanto porque no se ha podido llegar a realizar lo que realmente se soñaba realizar, y otros porque realmente... Eh, molestaba el poder hacer política y poder cambiar ciertas estructuras y paradigmas, cuando más todavía, como suelo decir y decía antes, en tiempo incluso de campaña, que yo soy como un sapo de otro agujero en la política, porque tengo otro pensamiento, tengo otros criterios, tengo otros valores, pero sí creo que estamos avanzando. Y en términos de democracia, yo creo que los medios de prensa en donde yo he dicho... Siempre, no queremos aliados ni gente que pueda ser condescendiente con nosotros, que sean genuinamente críticos. Bueno, primera parte de esta entrevista exclusiva con Visión 7 Internacional, repasando algunos de los eh, principales eh, temas de su gestión, los que logró, los que no logró. Ahora en la segunda parte vamos a hablar, le preguntamos sobre el tema de la política de seguridad en Paraguay. Esto con respecto... Al tema de la aparición de esta eh, guerrilla, Ejército Popular Paraguayo, este, con las particularidades que esto tiene, eh, cómo está encarando el gobierno esta situación. También hablamos de la posibilidad, si es que va a haber una posibilidad, si es que va a haber alguna instancia, de tratar de conseguir la reelección o por lo menos la candidatura a la reelección de Fernando Lugo, cosa que por ahora. La Constitución se, se lo impide. Y él digamos. la descartó. Él, sí, ¿Eh? sí, y él sí, la, él la descartó. descartó también, pero también hablamos de esto y también le preguntamos por la salud de Fernando Lugo. Vamos a, a verlo juntos. En Paraguay hoy día hay un, muchos movimientos sociales eh, que piensan políticamente sus problemas porque creen que la política es una herramienta de respuesta a sus dificultades. Quizás no con la experiencia de la militancia política de un partido tradicional o de un partido de izquierda o de centro o de carga ideológica socialista. Pero creo que hoy día hay un gran esfuerzo, no como un laboratorio, sino como un gran esfuerzo de unidad en la diversidad. Es el Frente Guasú. En el Frente Guasú tampoco todos tienen el pensamiento eh, uniforme. Y yo creo que el pluralismo, yo siempre suelo afirmar que es una riqueza. El pensar diferente, el pensar críticamente, no lo tenemos que tomar como un motivo de exclusión. Pero en Paraguay culturalmente es muy común que el que piense diferente lo pongo de costado, lo aparto, lo alejo, no tiene nada que hablar conmigo. Yo quería preguntarle sobre su política de seguridad, porque está el ejército paraguayo del pueblo. Yo he leído en los medios paraguayos, no sé si es una exageración mediática o si realmente tiene alguna peligrosidad este grupo, pero bueno, hay digamos en el norte del país hay un, un gran hay permanentemente un gran tema con esto. Quería saber cómo cómo se resuelve y, y si realmente es peligroso este este grupo. Yo siempre suelo decir que Paraguay no es el mejor país más seguro del mundo, pero tampoco es el peor. Yo creo que hay esfuerzos y avances que se han hecho últimamente con las herramientas que se tienen. Hoy día en Paraguay dos departamentos están con estado de excepción, que de, viene una ley del Parlamento y que nosotros lo hemos promulgado, por 60 días. Hay un grupo que se autodenominan Ejército del Pueblo Paraguayo y que creo que han tenido una formación política, ideológica, pero que sus prácticas son auténticamente delincuenciales. Son delincuentes comunes que se han agrupado para asaltar bancos, para secuestrar. Eh, para mm, forzar a la gente, la gente tiene mucho temor ¿sí? y se han agrupado alrededor de dos departamentos en donde la presencia del Estado es más débil. Yo creo que una de las realidades para poder superar esta dificultad es más presencia del Estado que ahora lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Hubo gente que se estuvo moviendo en estos últimos meses para impulsar su reelección. ¿Cómo se le da continuidad a este proyecto que está tan centrado en su persona? Esto es parte de, de la realidad. Usted dice que hay un movimiento que acompaña, pero su figura es central. Piden su reelección. ¿Cómo se hace? Yo siempre estuve en contra del culto a la personalidad. Creo que la persona es importante. ¿eh? Pero lo importante es el proyecto. Yo siempre he eh, afirmado, incluso en tiempo de campaña, que estoy mucho más de acuerdo en caminar juntos que ir solo por delante como un francotirador. Es un proyecto común. Yo creo que el proceso iniciado en Paraguay es un proceso irreversible. Hay conquistas sociales, programas de gobierno como el de salud, la gratuidad de la salud, el programa también en educación, el programa en las transferencias condicionadas que hemos pasado de 14.000 a más a 115.000 familias. Hoy hemos decidido esta mañana en la mesa energética pasar de, de 300.000 a 600.000 familias que puedan tener la tarifa social en electricidad. Es decir, hay pasos que se han dado y yo creo que eso es irreversible. Y no depende solamente de Fernando Lugo, sino de un proyecto popular, de masas, de movimientos sociales, campesinos, obreros, estudiantes, que hoy apuestan por un proyecto independientemente de quien sea el presidente. Yo creo que hubo una iniciativa popular con mucha participación pidiendo la región pero hay una, una barrera constitucional. Independientemente de eso, yo creo que el que tome el poder en el 2013, no importa de qué partido sea, yo creo que este, de 2008 a 2013 hubo un proyecto político que puso sus señas, sus huellas, dejó aquí y que eso tendrá continuidad independiente. Presidente, se lo ve muy bien. ¿Está bien de salud? ¿Está el problema superado? Increíblemente bien. Yo recuerdo que cuando vine aquí hace un año, justamente cuando el compañero Néstor nos dejaba, este gran compañero, este gran líder, este gran presidente, este gran artífice de la integración, yo estaba con el cáncer a flor de piel. Y hoy veo que el compañero Chávez pareciera, yo decía que ese es como un regalo de Dios, como una caricia de Dios, y se puede, se puede vencer. Yo creo que hoy más que nunca la salud de Fernando Lugo está con, para dar tranquilidad a la ciudadanía, especialmente paraguaya, y sobre todo esa visita aquí a, a Buenos Aires. ¿Mm? Buenos Aires siempre ha sido la segunda patria, la, el segundo hogar a tantos paraguayos. ¿Quién en Paraguay no tiene un familiar, un amigo, inclusive un correligionario, verdad? Eh, ¿Quién no está en Buenos Aires? ¿Quién no está ahora en España? ¿Quién no está en Nueva York? ¿Quién no está en San Pablo? Por eso creo que esto también es un paso importante en la consolidación de la democracia, una democracia participativa. Por eso creo que es un paso importante que paraguayos que sueñan con el terruño, que no ha dejado su cultura, su lengua, eh, sus amistades, eh, su forma de expresarse, su forma de vivir, puedan también participar electoralmente. Ojalá, ojalá y lo más pronto posible. Este gran deseo de la ciudadanía de participar, como tienen otros países, sea una realidad también en nuestro país, en el Paraguay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. muchas gracias. A usted, muchas gracias ¿no? Y se lo ve bien de salud. La verdad, sí. lo, lo veíamos muy bien a Fernando Lugo, eh, y con un problema no de él, sino del Frente de Guasón, me parece, para encontrar el candidato. El tema de la reelección o no sí. reelección también pasa por eso. Si no es Lugo, ¿quién es el candidato? Y el Frente Guasú en esto me parece que no tiene demasiadas no, alternativas. Y, aunque va a cambiar sin duda la, el, el padrón electoral, porque se van a sumar muchos claro. otros votos. Sin embargo, el problema uh -huh. de no haber podido modificar la constitución para una reelección, esto traba cualquier posibilidad. Y es muy importante también en el marco regional, ¿no? Uh -huh. Digamos, que haya esta sintonía entre los presidentes. Es, es importante. Y no se ve otro candidato por el momento que tenga una sintonía similar a la de a la de Lugo o a la de los por lo menos los que aglutinen toda esa eh, simpatía de todos los los integrantes del Frente Guazú ¿no? sí, sí. Él, algunos han presentado su candidato propio pero es muy difícil eh, conformar a todos o, o, o lograr el apoyo de y al de no resulto. venir de una estructura partidaria tradicional que pueda tener continuidad de, de liderazgo efectivamente todo gira alrededor de, de su persona y no hay ninguna otra persona que hoy por hoy aparezca como poder reemplazar eh, como sí como para poder reemplazarlo lo que me pregunto es si los cambios que ha realizado en este balance que le hace que dice que son irreversibles si sí, efectivamente lo son, son. porque la gestión claro. realmente fue muy muy corta me parece muy que dura. no había... Con muchas muy dura claro, muy dura claro. me parece que no ha habido cambios estructurales de esto que se pueda llamar irreversibles en realidad, por lo general, es muy difícil plantear que algo es irreversible. Sí. Hay cosas que, que, que se pueden cambiar, como vimos esta semana en, en la Argentina con los juicios, en Uruguay con, con el tema de los juicios, cuando hay voluntad política. Bueno, el pero problema... ahora, en Argentina hay, hay ya dos mandatos, digamos, y vamos a empezar a un tercero. O sea, exactamente. Al, a lo que exactamente. le falta al gobierno de Uruguay es un proceso en el tiempo que pueda echar raíces estas, estas medidas, ¿no es cierto? Sí, hay, yo, yo veo un problema adicional en Paraguay, que es el de que eh, prácticamente, como sucede en todos nuestros países de la región, Siempre hay grupos económicos muy poderosos que son los que te condicionan la política. Ahora, en el caso de Paraguay, estos grupos muy poderosos no están ligados a un proyecto político del país, sino de, en beneficio propio. Hoy son los grandes terratenientes de la soja, este, en muchos casos son extranjeros, este, son eh, fundamentalmente los que eh, van alimentando algunas eh, posiciones conspirativas cuando este, Lugo de estas tuvo que atravesar varias, con lo cual es muy difícil el tema de... Muchas embajadas, el, la extranjeras, o, o el, embajadas bueno. extranjeras también y, y con mucha injerencia. Hay muchos frentes, ¿no? Y hay muchos un, frentes y un gobierno que indudablemente eh, no ha tenido la fuerza suficiente con, ni, ni como para derrotarlos, ni siquiera, me parece, en muchos sentidos, para condicionar a estos grupos. ¿no? Porque además el Partido Colorado sigue teniendo un sustento fundamental, además. a diferencia de los procesos como en Ecuador o Venezuela, donde los partidos tradicionales... Estaban muy desprestigiados, no es el caso del Partido Colorado. Claro, y hay que decirlo con muchos vínculos con estos sectores de los que por estamos supuesto. hablando. Bueno, recordamos que ahora está llevándose a cabo la cumbre iberoamericana justamente en Asunción y Bien. se va a llevar a cabo la cumbre, una cumbre de UNASUR también eh, en, allá en Asunción, liderada por entonces por Fernando Lugo.